Estoy esperando afuera de una farmacia aquí en Florida para hacer un test de COVID dentro de la nariz. Así que yo vine, siempre me equivoco, yo vine directo con mi primo en el coche y estoy esperando que me dan el kit y después ponerlo dentro de la nariz y dar el kit de nuevo y esperar por el mail que va a darme mi resultado para entrar normalmente en el pueblo de Aniak en Alaska. The swab goes in the liquid part? Yeah. This side, eh? Just like that. Yeah. Complete? Okay. Now the part that you're holding, you just bend over the side there so you can break it off. That's just so you can put the lid back on. Yep, you just put the vial inside there. And then when you go to close it up, after you're done putting it in. Yeah. You put that in there and then you wipe it down. Okay. Alright, there you go. Good? Yep. Thank you. Viste que hacer un test de control para el COVID no es tan difícil que eso. Tú tienes tu pequeño palito y vas a hacerlo dentro de la nariz. Aquí en Florida hay lugar que se puede hacer eso solo, y si no el doctor hace la misma cosa y no es doloroso, nada de nada. Salida del aeropuerto de Tampa en Florida, en comparación de los aeropuertos internacionales de Santiago y de Miami, hay más de gente acá en un aeropuerto nacional que se va solo o lo más con el vuelo nacional, y bueno, no hay lleno, pero hay más de gente acá que en los aeropuertos internacionales. Bien, ahora mi vuelo hasta Dallas y Seattle y Anchorage y Aniak. Llegará en el aeropuerto de Dallas, Texas. Y hay un poquito más de gente aquí dentro de ese aeropuerto de Dallas que en el aeropuerto de Tampa. Estoy ahora en la sección E. Y hay gente, pero no tan que eso, pero yo llegué en la sección C y estaba casi lleno como antes de todo ese quilombo. El próximo paso será Seattle. Llegará en el aeropuerto de Seattle, en el estado de Washington, y con un poquito atrasado de una hora. Que sí, pero tengo mi otro vuelo en la puerta que es enfrente, así no hay problema. Vamos a ir dentro del avión en algún minuto. Próximo paso, Anchorage. Llegué al aeropuerto de Anchorage ayer en la noche y un poquito de gente dentro del aeropuerto de Anchorage, porque tú no puedes salir como eso, hay un control de salud a hacer. Te preguntan de tener un test de COVID, y por la gente que no tienen el test de COVID deben hacer ese test directo en el aeropuerto. Yo hice mi test, pero no tengo los resultados ya, pero tengo solo que enviar los resultados al servicio de salud. Como yo hice mi test y yo no tengo nada de síntomas, así no hay problema por eso. Normalmente el vuelo hasta el pueblo de Aniak se hace desde el aeropuerto internacional Ted Stevens en Anchorage, no en el mismo nivel que los aviones que van afuera del país, pero en el mismo lugar del aeropuerto. Va a tomar un avión un poquito más pequeño e ir hasta el pueblo de Aniak. Pero ahora este aerolínea que se llama Raven Alaska se quebró, no más, bankrut, la llave abajo de la puerta, no más. Así ahora tenemos que hacer ese vuelo con una pequeña aerolínea particular. Aquí en este caso acá se llama Sound Aviation y vamos a volar en un pequeño avión como eso de ese tipo. Vamos a probar a sacar un poquito de fotos y de video de eso. Llegué al aeropuerto de Aniak. Normalmente la llegada se hace allá con el avión normal, con la aerolínea normal, pero ahora que no hay, vamos al fin de la pista como eso para terminar acá nuestro viaje. Un vuelo de 1 hora y media, 1 hora 45. Muy bien, muy buena condición y poco de viento, montañas lindas, todo bien. Primera vuelta en Río con un amigo, con Bruce, para ir en el lugar del lodge que tenemos en el Río. Es a 1 hora de navegación por el Río, más o menos como 35 kilómetros, y aquí sonemos en el lugar del lodge. Pero mira, todo eso, todo se quemó como 10 días atrás. Tenemos un pequeño problema acá con fuego y voy a probar a poner una foto de antes. Así acá antes fue el lugar principal del lodge y las cabañas por ese lugar, pero ahora todo se quemó. Hay cosas que se pasan como eso algunas veces, terrible, pero tenemos que hacer que continuar de hacer las cosas. Bien, mi viaje de 16.000 kilómetros desde Chile hasta Alaska. Claro que las cosas no están lo mismo que antes del COVID. Para viajar fue un poquito difícil de salir de la isla Navarino, y después de viajar un poquito dentro de Chile, igual no es tan fácil igual en los Yankee País, en los Estados Unidos. Para viajar hay menos de avión, menos de aerolíneas, y la manera de viajar dentro del avión es un poquito diferente. Ahora mascarilla obligatorio, y hay algunos aviones que están llenos, pero lo más seguro hay solo una persona o dos personas por tres asientos en el avión, para quedar un poquito la distancia social. Como dice la aerolínea LATAM, un otro mundo, una otra manera de viajar. Ahora estoy aquí en Alaska por más o menos 3 meses a trabajar, a limpiar todo ese lugar, y vamos a construir de otra manera aquí, no casas, son cabañas de troncos, pero vamos a hacer un campamento de carpa muy buena, como de 3-4 metros por 7-8 metros, y todo eso en el bosque allá que tenemos que limpiar todo por la próxima temporada, por el próximo año, para trabajar de manera normal y con suerte, sin todo ese quilombo de COVID. Así ahora más o menos 3 meses a trabajar y hacer algunos videos también. Bien, ¿qué más? Nada, vamos a decir hasta pronto y otras aventuras. Chao.